Apártate, chiquilla. Yo también necesito usar el espejo. El día de hoy tengo algo importante. ¡Hurra! Hoy mis chicas tienen su último día de la escuela del año. ¡Hurra! ¡Hurra! Oh, la escuela apesta, por eso a mí también me alegra esa noticia. ¡No! ¡La escuela es divertida! ¡Chicas! ¡Foto de recuerdo! Papá, no es el siglo pasado. ¡Papá, estoy lista! Ahora digan whisky. ¡Whisky! ¡Chicas, más alegría! Papá, basta. Ya puedo irme de aquí. Espera, hija. Ten tu cena, pequeña. ¡Gracias, papá! ¡Me encanta! Abraza a tu padre. Ten un buen día, hija. No puede ser. ¿Y dónde está mi cena? Dame unos segundos. Ahora te traeré tus bollos. ¿Me esperarás? Papá, ¿acaso estás bromeando? Oh, perdón. Se me olvidaba que has crecido y ya no comes mis bollos. Te lo agradezco. Adiós a ti también, hija. Te quiero mucho. Ah, crecen tan rápido. La gaseosa está deliciosa. Ajá, ¿y si nos besamos? Ok. ¿Qué me pasa? Me quedé pensando. ¡Rayos! Oh, Violeta, ¿por qué estás tan estresada hoy? Mi padre me tiene harta con sus fotos. Ah, olvídalo. Lo entiendo. Por cierto, ¿crees que Eric ya ha venido a la escuela? Oh, ¿y por qué razón te interesa? ¿Puede que pase algo entre ustedes dos? Claro que no, no inventes cosas. Sí, sí. Bien, basta de soñar. ¡Hora de actuar! Al parecer te llegó un mensaje. Ah, lo voy a mirar. ¿Qué? ¡Hurra! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¿Sucede algo? ¡Es que Eric me escribió para salir! ¡Oh, vaya! ¡Súper! ¿Y qué vas a decirle? Por supuesto, le diré que no. Debe conquistarme. Saba, date prisa. Va a venir Eva. Oye, ¿tú crees que a Eva le gustará mi sorpresa? Por supuesto. Y si tienes suerte, vas a dar tu primer beso. Ah. ¡Ey, tú! ¡Despierta! Estaba bromeando. ¡Hola! Hola, Eva. Estoy muy feliz de verte. ¡Oh, caramelos! ¡Claro! ¡Puedes comerlos! ¡Ajá! ¡Gracias! Eva, tú... me... gustas. ¡Ajá! ¡A mí también me gustan mucho los caramelos! ¡Gracias! ¡Voy a llevarlos a casa! ¡Gracias! Sí, de acuerdo. ¡Buen provecho! ¡Hola! ¡Oh, vaya! Sí, sí, renové un poco mi casillero. Y yo también tengo muchas cosas geniales aquí. ¡Ay, tanto rosa! ¡Somos unas verdaderas princesas! ¡Oh, hermanita! ¡Fuera de aquí, pequeños! ¡Apártense! ¡Vinieron las mayores! ¡Tu hermana es un verdadero monstruo! ¡Y yo además debo vivir con ella! ¿A quién tengo que pagarle para que ordene mi casillero? ¡Te
entiendo. Ya no tengo lugar para pegar mis chicles. Oh, justo hay un papelito aquí. Podemos ir a clase. ¿En serio? ¿Entrarás a clases? Pues, no es algo seguro. ¿Y qué es lo que querías enseñarme? ¡Ni siquiera te imaginas lo que me compraron! ¿Un nuevo Pop-It? ¡No! ¿Simple Dimple? No. Es decir, eso también, pero no. No lo alargues, solo cuéntamelo ya. ¡Mira lo que tengo aquí! ¡No puedo creerlo! ¡Te compraron tu primer sujetador! ¡Genial! Sí, ahora soy una completa adulta. Vaya, también quiero ser una adulta. ¡Uf! ¿Por qué hace tanto calor? Basta, no puedo aguantarlo ni un poco más. ¡Ay, rayos! ¡Uf! ¡Qué difícil es ser una chica, ¿no? A veces quiero ser una niña pequeña para no llevar estas cosas. Ahora solo podemos soñar con eso. ¡Rayos! ¡Dame un lápiz! Toma. Gracias. Chicas, escriban, no se distraigan. Anya, ¿hiciste el quinto ejercicio? No, pregúntale a Eva. Eva, ¿sabes cómo hacer el quinto ejercicio? ¡Sí! ¡Toma! ¿Qué? ¿Un corazón? Estoy seguro de que me quiere. ¡Ey, tonto! Solo te escribí la respuesta en el papelito. No, yo sé que me quiere. Eva, cásate conmigo. ¡Sí! ¡Saba! 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 ¡Ah! Mónica, solo estaba pensando en los ejercicios del examen. ¡Qué tonto es! ¡Saba se enamoró! ¡Oye, Saba, Anya! ¡Se enamoró! ¡Silencio, ¡Saba cállate, se enamoró! Chito. Me pregunto, ¿de quién se habrá enamorado? Sara, es para ti. Gracias. ¿Y le trajiste algo a Violeta? ¿Mí? Es para ti. Todavía no he bebido. Gracias. Solo falta chocolate. ¿Acaso estás sordo? Queremos chocolate. Sí, un segundo. Sí, Sara tiene suerte. Max y yo somos todo lo contrario. Oh, pero Max y tú salen juntos. Y Eric y yo aún no tenemos nada. Aún así, no dejo de imaginar que están juntos. Oye, no digas tonterías. Él no me gusta para nada. Sí, sí. Chicos, no es suficiente. Debemos ir a la biblioteca otra vez. Sí, hay que prepararnos realmente bien para esto. Estoy muy preocupada por este examen. Eva, no te preocupes. Aún así, yo te ayudaré. ¡Gracias! Silencio, me está molestando mucho. Perdón. Cierro la boca con llave y la tiro al río. Me encanta esta serie. Ajá. Esperando a que estos dos lindos protagonistas se den un beso. Ajá. Tengo amigos reales parecidos a estos personajes. ¡Cállate! Chicas, ¿pueden hablar un poco más bajo? ¿Qué dices? También estoy haciendo los deberes de ustedes. Ups. Perdón. ¡Qué aburrido! Con él debería besarme, ¿ah? ¿Acaso alguien dijo besarse? Seguro que ella me besará por ayudarla. Bueno, ponemos otro capítulo. De acuerdo. Hoy no nos queda ningún asunto más por hacer. ¡Me encanta la escuela! ¿Ustedes? Mi madre me preparó unas albóndigas. Yo tengo una ensalada. Yo traje empanadas. ¡Genial! ¿Compartirás con nosotros? ¡Por supuesto! Papá preparó para todos.
En verdad, me encantan estos recreos. Y a mí me encanta la comida. Me duele la cabeza por todas las clases. ¿Bromeas? Ni siquiera has ido a ninguna clase el día de hoy. Oye, me ponen tensa estas paredes escolares. ¿Y si vamos a la siguiente clase? ¿Estás bromeando? ¡Claro que lo hago! No vinimos a la escuela para estar estudiando. ¿Quieres gaseosa? Quiero. ¿Quieres mi barrita? Oh, gracias. ¿Y a ti? Una merienda ideal. Delicioso. Eva, eres increíblemente guapa. Estoy seguro de que es el momento perfecto para el beso. Nana. Oh, hola, Saba. ¿Querías algo? Me sentaré más cerca. Saba, ¿qué pasa? ¡No! ¡Ay, duele! ¡No te acerques a mí! ¡Los chicos tienen piojos en el pelo y cucarachas en la cabeza! ¿Qué? ¿Quién rayos te dijo eso? ¡Mi padre! ¡Qué piojos! ¡Hoy me duché dos veces! Este brillo de labios creo que está hecho para besarse. No, amigo. Así no vas a tener suerte. Así está mejor. ¡Qué tontos! Ya podrían haberse besado, ¿eh? Hola. Ya nos saludamos. ¿Vas a ir hoy a la fiesta? Sí. ¡Ach! ¿Estás bien? Sí, solo es alergia. ¡Achú! ¡Oh, no! Oh, ¿también la tienes? Sí, claro, alergia. ¡Vaya perdedores! ¡Hola! ¿Quieres papas? Están muy ricas. No, gracias. No puedo comer eso. ¿Y por qué no? Acné de adolescente. Luego lo entenderás. ¿Y por qué tienes una rosquilla? Ah, es para el olor. ¿Cómo así? Justo así. ¡Qué horror! No quiero crecer. Eva, Saba es gracioso, ¿verdad? ¿Nuestro compañero? Pues sí, él es gracioso. ¿Entonces te gusta? ¡Claro que no! ¡Es muy pequeño! ¿Y tú? Yo soy pequeña, pero soy una adulta. Bien, no me ha salido lo del beso, pero intentaré conquistarla de otra forma. ¡Oh, aquí está Saba! ¡Qué tonto! ¡Ya te había dicho que aún no ha madurado! ¡Sí! ¡Esto va a funcionar! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Más! ¡Más! Interesante. Ah. ¿Por qué razón dejó de coquetear conmigo? ¡Eric! ¡Hola! ¡Sí! ¡Ya te saludé! Es muy extraño. ¿Qué puedo inventar para llamar su atención? Espero que ignorarla funcione y finalmente me preste atención. Lo intentaré como en las películas. ¡Ay! ¡Sara! ¡Ay! Es que me tropecé con el mueble. ¡Hurra! ¡Funciona! ¿Y tú de qué hablas? Encendieron el aire acondicionado. Finalmente funciona. ¡Ah! Entiendo. ¡Me encanta la escuela! Pero el descanso en casa me gusta mucho más. Por cierto, ahora hay que hacer los deberes. ¿Bromeas? ¡Hoy es el último día escolar de este año! Cierto, lo había olvidado. ¿Qué vamos a hacer? Pues, aún no lo sé. ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Qué vestido más feo se ha puesto! ¡Ni que lo digas! ¡Un fracaso total! ¡Chicas! ¿Vengan a comer? No, papá. Estamos ocupadas. ¡Oh! ¡De nuevo Eric escribe!
¿Y qué quiere? Quiere salir. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? Estoy ocupada, ¿no puedes verlo? Ah, claro, cierto. Uf, estoy realmente cansada. Ajá, yo también. Ahora tengo mucha sed. Aquí tienes. Gracias. De nada. Ah, perfecto, ahora tengo mucha hambre. Es verdad. Por cierto, Saba estará por venir. Vamos a comer mientras no está. ¿Saba? ¿Tú dijiste Saba? Sí, vamos a comer ahora. ¡No! Vamos a hacernos peinados. Ahora que Saba vendrá, tenemos que estar guapas. Bueno, entonces saca tus gomas y las horquillas. Un segundito. ¡Vaya! Será suficiente con esto. Bien, date la vuelta, serás la primera. ¡Hurra! ¡Me encantan los peinados! Bien, Violeta, date prisa. En solo media hora tenemos que estar en la fiesta. ¡Demonios! No me dará tiempo de nada. Relájate. ¿Por qué te preocupas? Solo hazte un moño y ya está. ¡Claro! Diré que es un peinado especial. Es perfecto. Querida, ¿ya se secó tu pintura? ¡Rayos! ¡Claro! Y vivieron felices para siempre. Se durmió. Es perfecto. Debo salir silenciosamente para no despertarla. Na, 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 na. ¿Qué? 7 a.m. y mi hija aún duerme. ¡Imposible! Na, 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 na. Na, 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 na. ¿Qué? Na, 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 na. ¡Papá! Na, 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 na. ¡Papá!